Muy buenas amigos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Master B Review. Esta ocasión les traigo otro unboxing de la mano de Telmarray. Telmarray, como sabrán, es una marca que se dedica a fabricar todo lo que respecta a cooler de aire. Tiene un amplio catálogo de productos muy interesantes que sin duda a más de alguno le va a encantar su diseño y su rendimiento por lo mucho. Por otro lado, este es el modelo Perlis Assassin 120 SE White, un modelo con doble ventilador, el cual tiene unas características bastante interesantes, aunque el empaque pareciera necesitar un poco de más vistosidad, pero creo que va a cumplir con lo necesario. Primeramente tenemos lo que sería el modelo en sí del disipador, junto con el nombre, como les mencioné, Perlis Assassin 120 SE White RGB, el cual posee lo que a todo mundo le gusta, pues como sabrán, el RGB. Aquí tenemos un diseño de heatpipe que es AGHP. Es algo bastante interesante porque en la mayoría de productos de la marca Thermal he visto este logo. Tendría que indagar un poquito más porque se me ha escapado para informarme respecto a este tipo de heatpipe que utilizan. Por otro lado, tenemos el logotipo de 20 años que tiene en el mercado y algo bastante interesante que nos incluye lo que es el soporte para el socket 1700 de la marca Intel, el cual sería la 12ª generación de los mismos. En el otro lado, o mejor dicho, en la otra cara, tenemos un logotipo característico de esta marca, ¿verdad? Siempre enfocándonos en el loguito del centro, que sería el logo de Telmarray. Y en el otro lado tenemos ya el nombre de Telmarray, que dice baja temperatura, alto rendimiento en lo que respecta a este modelo. En los costados sí vamos a encontrar algunas características principales de lo que sería el cooler en sí, como poseer doble ventilador, como tener un diseño de flujo de aire más eficiente con respecto a las aspas que va a incluir, y un diseño tanto en el rodamiento del mismo ventilador que va a generar un balance mismo. Esas son algunas características que vamos a encontrar tanto del ventilador. En el otro costado hacen énfasis más detalladamente en lo que sería el contacto directo o en la base, que es una base niquelada totalmente de cobre, con un cobre específico que ahí vamos a estar ahondando más adelante en lo que sería el review. Y tenemos lo que sería 6 heatpipe con diseño antigravedad, lo cual me va a permitir mostrar un rendimiento bastante óptimo. Eso es lo que menciona Telmarray, quiero decir. Y tenemos un diseño de doble torre, el cual también vamos a poder instalar hasta un tercer ventilador, que eso sería genial, igual algunos modelos del mercado, como eso lo saben ustedes. Y en la parte trasera sí tenemos más especificación al respecto, tanto lo que sería el modelo del ventilador, tanto como son los accesorios, el soporte, tanto de Intel como para AMD, y el diseño de las torres mismas que vamos a estar viendo en el caso que, en el review completo. Hay un detalle bastante importante que debemos de tener con este tipo de cooler, aparte de eso, es que vamos a tener la compatibilidad con AM4. No veo más soporte para versiones anteriores de AMD, y eso tengo que dejarlo claro, porque muchas veces queremos este tipo de cooler para versiones anteriores y creo que solo soporta ese tipo. Por otro lado, otro detalle que les mencioné era el tipo de cobre que utiliza, y en este caso utilizan el C1100, que se podría decir que es cobre puro, lo único que está niquelado. Todo lo que sería el peso de la torre, que es doble, por este caso alcanzaría un peso de 730 gramos. Las dimensiones de la misma alcanzan los 125 milímetros por 135 por 155 milímetros. En este caso sí quedaría dentro de un gabinete, ya que la mayor altura de la mayoría de los gabinetes alcanza los 160 milímetros. Por su parte tenemos un ventilador bastante convencional, con una velocidad de 1550 revoluciones por minuto con un 10% extra. Un sonido que va a alcanzar los 25.6 decibeles, un flujo de aire bastante considerable de 66.7 y una presión estática de 1.53 milímetros por H2O máximo. La corriente es de 12 voltios, vamos a tener un amperaje de 0.20 amperios, disculpen el sonido ambiental que van a escuchar, y el rodeamiento es totalmente dinámico. Y no olvidemos que vamos a tener un cable de 4 pines para la conexión del ventilador PWM, incluir lo que sería el cable de 3 pines para el control del RGB mismo.
Y no olvidemos que los incluyen la pasta térmica TF7 de alto rendimiento junto con un cable en Y para conectar los ventiladores. Como podemos ver, el empaque cumple en lo que respecta a las expectativas para ver tanto algunas características de este cooler, como ver información del radiador, como ver información de todo lo que nosotros vamos a encontrar tanto en estos coolers de aire como en otros modelos, que esperemos tener la oportunidad de visualizar su I/O que ellos tienen bastante interesante. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento, donde vamos a mostrar un poquito el contenido y vamos a ahondar más en el tema de este hermoso producto de la marca Telmar. Bueno amigos, volviendo a la segunda parte, ya procedí a sacar todo el contenido y primeramente nos encontramos lo que es una pequeña guía, la cual me va a indicar la forma de instalar este hermoso cooler tanto para Intel como para AMD y la forma como debemos de conectar todo lo necesario para tener una instalación bastante limpia, inclusive para la conexión del RGB mismo. Es algo que debemos de tener presente a la hora de instalar este tipo de cooler. Y por otro lado, que aquí también les quiero mostrar sería la cajita de accesorios, la cual no está de más echar un vistazo para que ustedes puedan tener una idea más clara del contenido de ella misma. Primeramente tenemos todo lo necesario tanto para AMD, para el socket de 1700, todos los anclajes para el mismo, los brackets que aquí los tenemos por separado para el socket LGA 1200 y el LGA 1155-51 y todos los necesarios, junto con el bracket para el socket LGA 1700, al igual los anclajes para los ventiladores y el cable en Y. Y también más ahí en el fondo encontramos lo que sería la pasta térmica de alto rendimiento, la TF7, que sin duda es algo bastante interesante que nos incluyan para este tipo de productos que vamos a necesitar. No solo una aplicación, sino que muchas veces aguantan hasta 5 aplicaciones en el caso que demos mantenimiento. Por otro lado, aquí tenemos los ventiladores, que sin duda están bastante buenos. Tienen el mismo diseño que el que vimos en el Burst Assassin de 120 RGB, pero ligeramente diferente en cuanto a lo que sería el color, ya que es totalmente blanco este. Por otro lado, en la parte de, acá, de atrás tenemos el modelo que es el C12CW-SPWM, totalmente RGB, el cual vamos a poderlo instalar sin ningún problema. También les menciono que posee 4 pines, como les mencioné anteriormente, valga la redundancia, para el control del mismo, y tenemos los 3 para lo que sería el cable para el RGB. Por otro lado, ya vienen instalados los thermal pad en los cuales nosotros vamos a instalar, ya que en la parte frontal no incluye, pero en los accesorios creo que nos va a incluir los justos para esta instalación, que debemos de tener en cuenta para a la hora que lo vayamos a usar. Eso es algo que debemos de tenerlo presente. Y tenemos 2 ventiladores del mismo, que acá está el otro, que nada más está el mismo modelo que vamos a presentar. Vamos a hacer a un lado esto para pasar a hacer. Y acá tenemos lo que sería el cooler totalmente protegido. Es algo bastante interesante verlo, con un diseño de doble torre, algo bastante bueno y bastante interesante porque es un modelo de 120 milímetros. Hemos tenido la oportunidad de revisar otra marca, como lo sabrán, la marca Noctua, y ellos no han tenido lo que sería un disipador doble de 120 milímetros. Es algo que deberían, pero esperemos que ellos se pongan las pilas a tener un tipo de disipador de este, porque sería una alternativa bastante viable en el caso que no quieran adquirir el modelo de 140. Lo primero que nos encontramos que sería un diseño bastante sobrio, bastante bien construido, con un color totalmente blanco mate, con el diseño que va a resaltar lo que sería la palabra Telmarray. No sé si la van a poder apreciar directamente. Aquí tenemos, junto con el logotipo, tenemos un total de 6 heat pipe, como les mencioné, con un diseño antigravedad. Tenemos también una construcción bastante firme, como les vuelvo a mencionar. El diseño de la parte de aquí sí es bastante característico porque nos va a permitir la altura de las tarjetas de memoria o las memorias mismas, ese pequeño soporte, pero faltaría que ver ese pequeño detalle a la hora de la instalación, porque esto nos va a permitir colocar el módulo que está más cerca debajo del mismo y poderlo instalar, pero habría que verificar ese detalle porque puede hacer que
pegue, pero no está de más agradecer este pequeño corte que va a brindar esa opción. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos lo que les mencioné anteriormente, un diseño totalmente aniquilado con la base totalmente de cobre, al igual los hi-fi, lo único que en este caso está aniquilada y estos están pintados en color blanco, pero siempre siguen siendo de cobre, lo cual me va a permitir la transferencia de calor de una manera más eficiente, y es algo que debemos de tener en cuenta. Por su parte, el diseño de la torre me ha gustado, es bastante firme, no es algo totalmente a la ligera construido, es algo bien pensado. No puedo decir que están soldadas las aletas, porque no menciona absolutamente nada al respecto, pero es bastante sólido. El peso es considerable, como les mencioné, no es un peso tan agresivo para otros coolers del mercado de esta índole. Y lo que llama más la atención es haber incluido estos 6 kit pie que posiblemente brinden un rendimiento similar a lo que serían los modelos de la marca Noctua, que tienen también la misma cantidad. Faltaría que ver el rendimiento que puede ofrecer este cooler si equipara a esos modelos o equipara a otros modelos del mercado, tanto lo que sería refrigeración por agua o IO conocidos comúnmente, otros modelos de la misma marca de Thermalright, otros modelos de otras marcas. Así que, amigos, como han podido ver, tenemos un cooler que llama bastante la atención, tanto por su aspecto que nos va a brindar RGB, tenemos un diseño de doble ventilador para generar mayor eficiencia a la hora de carga y generar mejores temperaturas, también tenemos 6 heat pipe que nos van a ayudar bastante. Por otro lado, los ventiladores tienen un rendimiento bastante considerable, no puedo decir que sean los mejores, pero posiblemente junto a la combinación de esta torre nos va a brindar una autonomía bastante eficiente. El kit de accesorios es bastante completo, como lo van a poder apreciar en el review más adelante. Van a poderlo instalar de cualquier forma sin ningún problema, y la instalación no digamos. Así que, amigos, espero les haya gustado este unboxing y detalles del Perlis Assassin 120SE White RGB, un modelo de cooler bastante interesante que estaremos probando, testeando, y pronto va a salir lo que sería el review en la página web para que ustedes puedan visitarlo y sacar sus propias conclusiones. Así que nos vamos a ver en el siguiente video.